noches, buen viernes. ¿Qué tal la semanita? ¿Complicada? ¿Renegó mucho? Eso pasa seguido últimamente en un mundo de incertidumbre, pero también hay cosas buenas, hay muy esperanzadoras, hay historias muy lindas. Y voy a aprovechar este momentito para mandarle un beso muy grande a Irina de Atocha. Ella la verdad que tiene un comedor y hace cosas recontra buenas para toda su comunidad. Así que aprovecho para mandarle un beso muy grande a toda Atocha, pero sobre todo a Irina, que hace un trabajo muy, muy fuerte con sus vecinos. Y está siempre pendiente, ¿no? Esto de generar la huerta orgánica, esto de generar algo más para que tengamos algo en el comedor, enseñar valores. Así que yo voy a aprovechar así este ratito que visibilizamos gente que hace cosas muy buenas por la sociedad y le mandamos todos un beso a Irina. Así que por eso. Otra persona que también es de valores, nos entretiene, pero también habla mucho de la realidad, es también alguien de la casa, alguien muy querido, que sus comienzos han sido muy distintos al hombre que ustedes van a conocer hoy por la pantalla. Bienvenido, José Zambrano. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación. Sí. Primero, muy querido, ya digo, ¿quién será no, que por dice tus muy amigos. Querido? Ah, bien. Pues yo ya me dijo que eran amigos tuyos. Bien. ¿Sos coqueto? Me dijeron. Sí, me gusta. No. Presto atención a las cosas, digamos, de lo que uno se pone. No. Sí. Hay un límite. Yo fui coqueta por ser humilde con lo que te decía. Ajá. Pero sos tan coqueto que me han contado ¿sí? que tu suegra se enojó el día que iban a ser tu primer hijo. Ajá. Porque estabas demorándote, tu mujer Mariana divina, yéndose en la borda ya para tener el hijo, y cambiándose y preparándose. Yo iba a esperar a mi primera hija, quien me iba a ser papá, Mora, sí. Morita, sí. cuando estaba por nacer, y la tenía que esperar de traje. Entonces le dije a mi esposa. Ella, la cosa es que lo cuente yo, quiero saber tu versión. Bueno, primero le mando un beso a mi esposa Mariana, digamos, sí. que la amo. Sí. Estábamos esperando a Morita, que estaba en camino, sí. estaba con contracciones, y yo dije, ¿cómo voy a ir a la clínica? Yo estaba como muy, muy de entrecasa, digamos, muy de yoguineta, y sí. dije, es mi primera hija, voy a ser papá. Uno nunca sabe si de repente podía tener paparazzi afuera, no era ni conocido ni nada, ni tampoco lo soy ahora. Sí. Pero dije, tengo que ir de traje. Morita se merece que su papá la reciba así. Y obviamente le dije a Mariana, contené las contracciones, claro, digamos, respirá hacia adentro. Eso es parte de lo que llevala hacia adentro a la niña. No fuiste muy considerado con tu y señora encima, en eso. Y encima agarré. Nosotros teníamos una F-171 que había sido mi papá, yo soy 75, por lo cual yo casi nací en esa camioneta, la llevé en esa camioneta Mariana y agarré calle San Martín, nunca agarraba esa calle de los nervios, yo creo que hice una prueba muy fuerte de contenerla y casi nace arriba de la 71. Caramba, pero me dijeron, de por sí hasta los amigos se quejan. Dice, sí. ¿viste esa frase que las mujeres nos demoramos los amigos mucho? Se quejan los que han tenido que compartir habitación de hotel sí, conmigo. Fue una queja constante. Por el tiempo. Sí, del baño. De baño. Digamos, el tiempo mío de baño. El perfume, los zapatos lustrados, que combine toda la superproducción. Hay un toque encubierto. Sí. He puesto vejigas a prueba, lo digo con mucho respeto, de amigos. ¿En qué claro. sentido? Imagínense, yo entraba primero a bañarme, el post-baño, de todo lo que uno se seca, se prepara y demás, y le bloqueaba el baño. Entonces, esa persona tenía que hacer sus necesidades, como a todos nos pasa después que nos despertamos, y casi se te querían tirar por la ventana. Yo calculo que alguno lo habré hecho desde la ventana de un hotel sí. por culpa mía. Pido disculpas. No, te ha sido una constante el reclamo. Sí, sí, sí. Y también, bueno, gente que no comprende, digamos, claro, el arte de uno. El mundo del glamour. Exactamente. Uno sí, tiene una obligación con eso. Esto va con Mirtha Legrand decía una vez, yo no lo soy, ni voy a llegar, ni mucho menos, y primero por ponerle una de las más grandes, que hubo un tiempo que ella no estaba al aire, pero ella decía que se debía a su público. No existían claro. ni las redes sociales, ni lo que sí. hoy tenemos. Y ella vivía en una casa de Barrio Parque, si no me equivoco, que el fondo de la casa daba con las vías del tren en Retiro. Y ella sabía que a las 6 de la tarde, toda la gente que trabajaba en el microcentro, que tomaba el tren para ir hacia zona norte, iba a pasar por el fondo de su casa o iba a volver hacia el centro. Y esa hora ella se preparaba, se ponía en el balcón de la casa y saludaba porque la gente la saludaba.
Mi vida. Eso es entregarse a su público. Yo no tengo a nadie, pero lo hago igual. No, claro, yo no soy tan entregada. A mí mi hijo me reta, porque yo bajo en pijama. Yo vivo en un edificio y bajé en la Avenida de Reyes Católicos y yo bajo en pijama a tirar la basura y mi hijo se enoja mucho por eso. Pero también, bueno, también tiene que ver con el momento. El momento de sacar la basura es como que claro. Ir de frac medio que no, digamos. No, uno debería claro. Estar según cómo sí. Se siente más cómodo. Y lo peor de todo es que a mí me dice mi hijo, y si alguien te ve... Y... Que vean esto, que vean cómo es uno. Es lo que hay, digamos. A ver, las redes, yo creo que hoy, sobre todo los formatos de Instagram, de TikTok y demás, o de TikTok, han planteado esto, ¿no? Uno quiere ver lo más espontáneo, cuidado, entre comillas, de alguien, pero que parezca lo más espontáneo. No, lo mío es espontaneidad genuina. Yo salgo en pijamas literal a dejar la basura. ¿Y motivos del pijama según del año? No quiero tirar el chivo, sí, le digamos, pero a mí me manda de regalo los pijamas mi amiga Marta Rez. Bueno, lo cual estás haciendo una acción de comunicación. Claro. Digamos, sí. De promoción, lo cual hay un objetivo. La diputada que está con Michi. Un pijama de una emprendedora claro. Que baja a dejar la basura, lo cual pones una apoyamos tendencia. A los talles reales. Talles reales. Sí. Bueno, lo cual no se tendría que enojar, hay un mensaje detrás no, de eso. Y lo gracioso es que yo vivo en un edificio donde tengo otros periodistas. Ahí. ¿Cómo es compartir la vida con otros periodistas? Digamos, no puedes mandar mensaje de audio todo el tiempo a viva voz, ni escucharlo, porque te pueden estar escuchando, sobre todo en el ascensor. No, es gracioso. Paula Poma vive en mi edificio. Paula, título, por favor, acá abajo. Sí. Paula Poma vive en mi esto edificio. Esto lo tengo que contar. Bien, ¿qué hace ella? Yo desde que vivo en ese edificio, no invito a nadie a mi casa. No puedes invitar. Porque normalmente hay gente que ya se ha enojado en la radio, por ejemplo, gente de la política... Que va a tu casa, pero... va a casa, pero que hay un reglamento en el consorcio que no se puede invitar y que el otro que puede reclamar. Se cruzan, porque no me la cruzo nunca, Paula, pero excepto cuando estoy acompañada. ¿Y no estará así con el oído ahí o en el visor? Desconozco. Sí. Vení, mirá quién está llegando. Entonces, sufro esa incomodidad de que yo me llevo muy bien con Paula y también me llevo muy bien con gente que va por distintos temas o porque tenemos que hablar, qué vas a hacer, la pregunta del montón, bla, bla, bla. Y se cruza en el pasillo y yo me pongo nerviosa. ¿Sí? Pero sí. Es tu casa, digamos. No, ya sé. Y además, bajo puerta de vidrio, o sea, re bien. Y me da como miedito el día que no sea algo político. Que encuentro al amor de mi vida y se lo cruza a Paula. Paula le va... Tengo miedo de que lo cuente en la radio. O que te cuente o te diga algo. ¿Cuál podrían hacer, sacarle un beneficio a esto? Es en el palier, abajo, dos sillones, programa en vivo, Paula y Mónica, las cosas del edificio y claro. Se lo producimos. Bueno, el que vivía en el departamento que yo vivo ahora fue el gobernador. Así que el portero todavía se acuerda del gobernador. Y hay información. Y al lado vive el actual diputado Bernardo Biela. A ver, Mónica, nos sinceremos. Vos cuando fuiste a elegir el departamento dijiste, quiero que haya dos periodistas, cuatro políticos, un ex gobernador haya vivido. El ex legislador López también del Partido Obrero, bueno, la misma cuadra. Buscamos todas, digamos. Sí. No sabía dónde iba a vivir. Los periodistas directamente vayan, da la dirección, ahí hacen nota en el palier y ahorras mucho trabajo. Pero a mí lo único es que con mi vida, o sea, tengo así un pretendiente y le digo, vamos a cenar otro lado, o sea, no lo llevo a casa no. Porque es como una presentación en familia, digamos, si se le cruza a Paula. Ah, está bueno eso. ¿Cuánto tiempo de salida es presentación en familia o ir al edificio? No, bueno, ahora, últimamente no, estoy retirada últimamente. Uno nunca se retira del amor. No, estoy retirada. Qué buen momento para mandar saludos a la gente de Córdoba que ve Multivisión. Bueno. Sí, vamos a mandar que fuertemente. ¿Viene de Córdoba viene la cuestión? No, no dije eso yo. No, pero estamos hablando de amor. Fuerte para no, saludos para bueno, Córdoba. Pero es que me hablas de amor y a mí, no sé, Córdoba. Me viene a la cabeza el cuarteto, la alegría. Que se la pasa, claro. Bien, pero es por Córdoba. Chicos, es amplio el tema. Por Córdoba es el tema. No hay uno en especial, digamos. ¿No? Hay varios cordobeses. Un
ejemplo, piensa en Córdoba. Se ve Multivisión. Yo estuve en Carlos Paz la vez pasada y... Y gente que te decía, ah, te conozco. No, y viví, digo, lo llamé a Javier, conté, te digo, mirá, se ve el canal, estoy feliz. Javier hace que se nos vea en todas partes, digamos, ¿no? Sí. El día que lleguemos a la Luna o a Marte, que hay que ir a visitarlo. Vamos, Multivisión primero. Va a haber gente que va a decir, che, yo te conozco de ahí, de Multivisión. No, yo estoy fascinada con el canal, la llegada que tiene. Es increíble el trabajo que hay. Sí. Digamos, primero desde la visión de Javier en potenciar esto y tener esta gran red. Y segundo, el trabajo de todo el equipo, que lo debo decir, como nosotros que somos los chicos de Informate Salta, que nos juntamos con Multivisión para producir lo que es Informate en la Noche y lograr todo ese producto es por la sinergia de esos dos equipos y realmente es muy placentero. Y muy satisfactorio lo que hemos logrado y lo que estamos haciendo. Yo, insisto, yo cada canal que he trabajado estoy muy contenta y agradecida por los espacios. Pero yo estoy fascinada con la tecnología que maneja Multivisión y con esto que Javier está en los detalles, ¿viste? Esta silla no me gusta, todas esas cosas que se meten. En la música. Estoy fascinada, pero lejos de incomodarme, molestarme, no, me pone muy contenta. Y es que así debe ser, digamos, alguien esté en cada detalle. Las cosas deben ser así, estar ahí. Un líder debe estar marcando todo ese proceso. Debo identificarme en esa, ser obsesivo con los detalles. Sí. En los detalles está la diferencia. Bien. Uno, como líder, estabas hablando, vos trabajás mucho en Informate Salta. ¿Cómo ven los nuevos líderes aquí? ¿Nuevos líderes políticos? Políticos. Creo que estamos en un momento de quiebre, de cambio, ¿no? Hay como un cambio generacional de lo que concebíamos para aquellos que tienen más de 50, para los que tienen menos de 50, ¿no? Sí. Las redes sociales marcan ese cambio, esa forma de moverse, de comunicarse, esto de lo que decías del pijama, de ser auténticos, ¿no? Uh-huh. Y creo que la gente está demandando eso de ser auténtico no solamente por lo que comunican, sino por lo que hacen y por lo que impactan en mi vida, digamos, la vida de cada uno. Y eso hace que vean líderes que a veces se pierdan en eso, digamos, uh-huh. En dónde tengo que ir, qué tengo que hacer y qué termino comunicando en esto. Bien. Estamos entrando en una crisis del rechazo hacia lo que se considera la política, porque es bastante raro esto de la antipolítica que quiere ser política y utiliza estructura de política y demás. Pero sí hay un hartazgo de la gente frente a lo que es la clase política o lo que concebía como clase política y de exigirle. En una última encuesta de una consultora decía que la gente preguntaba, ¿usted ve el poder en los políticos? Un 71% sí. Y ve poder en la gente, en el voto, en la ciudadanía, un 79% dice que sí, esto en Argentina. Lo cual es un gran paso y muy positivo de sentirnos empoderados de nosotros poder imponer ciertas medidas, visión y demás. Y creo que esto está pasando en este momento, más allá de todo el contexto económico. Tres buenos líderes políticos en la provincia. Y no me salgas con Gustavo y Juan Manuel Urtubey y Romero. Porque sacándolo a Gustavo, que es hoy, por ejemplo, mi jefe político, yo estoy en su espacio, es como recurrente el Juan Manuel, porque fue gobernador y el ex... lo que pasa es que yo no lo nombro porque me manda carta documento. Juan Carlos Romero. Sí, ese señor. Bien, claramente, esos... Los tres gobernadores con el actual. Sí, o sea, ellos ya tienen un liderazgo. Hay un liderazgo, claro. No puedes llegar ahí sin tener características líder. De lo que es ser líder. Bien. ¿Quiénes vendrían por detrás? Digamos, Bettina Romero entraría dentro de esa lista. Claro, tiene liderazgo, si no, no sería intendenta. Estar en ese momento. De los nuevos, Emiliano Durán está dentro de esa lista. Emiliano Estrada está dentro de esa lista. ¿Quién es más? Pasa que hay tantos que están ahí. Después, ¿quiénes más podrían venir, digamos, como nuevos que me estén llamando la atención? Para mí, entre ellos dos, es lo que más me está llamando la atención y que son como nuevos en una generación y están proyectándose hacia otro juego, ¿no? Bien. ¿Y el tema oratoria en todo esto juega un rol importante? Lo es todo. Digamos, claro. Nosotros somos como nos comunicamos lo que comunicamos. O todo es la comunicación, o todo comunica. ¿Podemos coincidir entonces que cuando hablamos de líderes políticos, que capaz que no sean tan conocidos o no, estamos ahí de comenzar a incluir a tu hija?
A mi hija puede ser... ¿Qué ganó? ¿Cómo le fue? Hoy le fue muy bien, un orgullo como padre. Sacó el primer premio de un debate de una gran institución que hace un trabajo fantástico, una ONG, que es JCI, que hace un trabajo muy grande con los jóvenes, que es motivar el liderazgo. Hoy tuvo la final de 18 colegios que participaron haciendo exposiciones o exponencia y había quedado segunda con su equipo, con sus chicos, y hoy ganó el primer premio con el equipo. Acá hay un tema, ¿no? Acá hay un tema. Noto así como que papá baboso está surgiendo. Recontra baboso, no súper baboso. Siempre yo decía la frase para otros que el fruto no cae muy lejos del árbol. Uh-huh. Digamos, por ahí a mí siempre me tocó el detrás en cuanto a los líderes políticos, trabajar en comunicación y demás. Obviamente sí adelante en cuanto a las cámaras y comunicar y en cuanto a la conducción o el periodismo. Y en este caso, una vez fui jurado de estos concursos de JCI y vi muchos chicos haciendo las exponencias y vi del equipo del colegio donde van mis hijos, el Verbum. Y ese día me sorprendió la capacidad de los chicos. Ahí está Mora, la del medio, que pone cara como de que está todo así, ¿qué hago yo en esta foto? Uh-huh. Y ella, Mora, vuelvo al tema del colegio de los chicos, me sorprendió el nivel que tenían para esta cuestión, para la oratoria, para el manejo de un discurso, del mensaje y demás. Esto habrá sido hace 3 años. Y ahora que le toque a mi hija y logre esto, primero hay un colegio que lo está formando desde ese lado y bueno, y después ella. No, pero el papá baboso es medio cuida también. Sí, obviamente, como todo papá. ¿Qué yo pensé que te iba a costar, te ibas a tener cierta resistencia para asumir este rol cuida? No, yo creo que es el instinto de padre, ¿no? Creo que los padres, más allá de la cuestión del varón con la nena, este juego y demás, creo que es lo que uno seguramente comete muchos errores y a veces debe cometer, digamos... y ahí está Simón. Está Simoncito, está Tobías, ahí, bueno, mi amor Mariana, Mora en el medio y Lula, que es casi, es como una hija, que es mi sobrina, Milagro. Yo creo que los padres en este proceso, que nos vamos de este mundo sin aprobar, sin terminar esa misión de ser papás, a veces cometemos errores por el miedo, ¿no? Mm. Tenemos miedo porque queremos buscar la felicidad de nuestros hijos y nos pasamos la vida tratando de definir qué es felicidad y por ahí a veces ni sabemos qué es felicidad para nuestros hijos. Pero sobre todo creo que ahí hay una búsqueda de valores y queremos que ellos sean felices y que las personas que las acompañen sean felices junto a ellos y las cuiden, las quieran y se cuiden y se quieran. Y bueno, ahí va a aparecer seguramente el papá territorial que en algún momento va a tener que aflojar y aprender de que tienen su propia vida, ya la tienen. El otro día escuchaba a un pastor contando que a veces todos tenemos nuestro momentito, ¿no? Donde puede ser, la vida va por un lado o por el otro. Hay cierto momento en la vida que uno dice, ¿qué hubiese pasado si en vez de girar a la derecha hubiese girado a la izquierda? Todo el tiempo estamos decidiendo. Y pienso en Mariana, si el día que ella se estaba por volver a Buenos Aires a vivir, después de coquetearte un poco a vos, si vos no te hubieses plantado de traje a decirle no te vayas, ¿qué hubiese pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? Soy totalmente orgulloso de esa historia y me encanta. Pero compartila con la gente. ¿Cómo fue? Fue así. Yo la conozco a ella en un momento de mi vida, del cual no estaba atravesando la mayor madurez, que tampoco la tengo ahora. Eras un fiestero. Palabras de la gente, digamos, de esa título, época. Era un pirata, fiestero. Le decían en mi época. A ver, tenía 20 primeros años, lo cual estaba descubriéndome, saliendo del cascarón, comenzando a saber qué era la vida. Sí. Y la cruzo a ella. Y me impacta. Siento algo, digo, por acá está pasando algo importante en mi vida. Pero todavía lo otro no me permitía ver esto. Como nos sucede a todos en la vida con muchas cosas. No, a mí no me sucedió lo mismo, pero bueno, contá la historia como mejor quieras. Pero no solamente con el amor, puede pasar con otras cosas. Mm. Esto hizo que después que experimentara otras cosas, o viviera otras cosas y me replanteara qué quería en mi vida, me di cuenta y dije, es ella.
y tengo que conquistarla o reconquistarla y ver si realmente ella quiere que la reconquiste nuevamente. Claro, ahí no bastaba ser el locutor más. Para nada. Utilicé todo. Yo le pregunté a ella, ella me dijo, yo primero me enamoré de la voz de él y después... Como la remó. Cuando me dio, dijo, ah, por Dios, bueno, ya está. No, pero la remó, ahí comencé a ver otras cosas. Y de ahí dije, tengo que reconquistarle y lograr traerla nuevamente, o ir, o no sé, pero que esta historia sea verdad, se concrete. Y bueno, comencé a utilizar todas mis estrategias, mis pocas armas que podía tener, las puse todas en juego y logré que viniera. Ahí mi suegra fue un factor decisivo, aliada en esa estrategia. Sí, lo que te quiso matar después porque quería ponerte el traje antes de ir a recibirla, en ese momento fue bueno. En ese momento, y además ella, yo le mandaba regalos porque ya estaba en Buenos Aires. Mi suegra no me decía nada, ok, se le han dado. Pero después supe que jugaba para mí. Bien ahí. Porque le dijo un par de cosas. Porque incluso, debo decir, mi esposa estaba de novia. No, si yo no la quería, por la duda no quería estaba de novia, contar esa parte de la historia. Mirá si el chico ve la tele y dice... No, pero ya está, digamos, ya este momento ya prescribieron todas las causas, digamos. Y fue una buena historia, digamos, después de todo uno va a ver. No, por eso. Es una linda historia. Qué bueno. Vamos a la pausa, porque me están haciendo señas de como 5 minutos.